Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Luis el Gnomo Rivers. Estoy muy contento porque hoy les voy a demostrar cómo eToro sí cumple y sí está enviando los retiros de fondo sin ningún problema hasta su cuenta bancaria. Y en mi caso llegó directo a mi cuenta en pesos, en mi cuenta de Banorte. Yo tengo Banorte. Había yo comentado que, bueno, estaba preocupado porque a lo mejor no me iba a llegar el dinero. Sin embargo, no fue así, amigos, y todo fue correcto. Tardaron 3 días en hacer el depósito prácticamente. O sea, del viernes en la tarde que yo solicité el retiro, ellos el lunes me informaron que era correcto, que me habían ya enviado el dinero a mi tarjeta Visa. Ellos no sé si sepan si es de crédito o de débito, pero yo usé una de débito y esa tarjeta de débito está asociada directamente a mi cuenta de cheques, o sea, tal cual a mi cash flow me entró el dinero y lo cual me pareció genial. Y además, amigos, en Banorte tienen un 10 también porque pues ellos recibieron la transacción, me imagino, en dólares y la tomaron tal cual y me dieron un muy, muy buen tipo de cambio. No me cobraron ninguna comisión y me depositaron tal cual los dólares convertidos a pesos. Entonces, amigos, les invito a ver ahora en la pantalla lo que va a ser la evidencia para que no tengan ninguna duda de que eToro es una excelente plataforma de inversión y que se las dejo y que vamos a seguir ahí haciendo trading. Y como todo software, ustedes deben de saber que las órdenes que ustedes le den al software es lo que se va a ejecutar. Entonces, hay que saberlo usar, hay que aprender, hay que tener paciencia, hay que tener disciplina. Y con eso, amigos, pues van a tener éxito. Y vamos a seguir ganando en la bolsa haciendo trading. Síganme, pueden seguirme allí en eToro. Recuerden que también está la función de copy portafolios. Entonces, con copy portafolios pueden hacer el copy y también me pueden seguir, ¿vale? Entonces, vean cómo hemos retirado $547 de ganancias en la plataforma de eToro haciendo trading y llegan directo y sin comisiones. Estuvo genial, amigos. Entonces, no les quito más el tiempo. Denle like al video. Suscríbanse al canal, recuerden suscribirse al canal para que puedan seguir viendo la evolución de todas estas plataformas que les voy dando. La idea es darles las plataformas que sí funcionan, los tips que sí funcionan y todo lo que tenga que ver con tecnología para que logren sus objetivos en esta crisis y puedan estar trabajando desde casa sin ningún tema, ¿no? Y puedan generar ganancias en casa, seguros y haciendo esto de manera cómoda, ¿no? Bueno, porque sí, la verdad es que hay muchos fraudes, amigos. Hay muchas páginas que están haciendo fraudes, pero eToro ya le ponemos una palomita. Es una plataforma 100% confiable. Les voy a dejar el link para que se registren y saquen su cuenta, ¿vale? Estén muy bien, amigos. Un saludo y quédense a ver la evidencia en la pantalla del computador. Vamos a ver hoy lo que ha sucedido con el retiro de eToro de mi capital y bueno, en este caso del capital disponible, ya que había tenido ganancias y podía retirarlo. Subí un video hace aproximadamente una semana y donde explico cómo se retiran los fondos, ¿no? De ahí, ese día pues fue un viernes y mandé la instrucción de retiro de mis fondos que eran $547 aproximadamente, ¿vale? Entonces, amigos, pues bueno, en este video lo que quiero mostrarles es qué sucedió con el retiro. Finalmente llegó o no llegó. Vamos a verlo. Ya había puesto yo otro video intermedio donde advertía de que el retiro había llegado o se había tramitado a través de mi tarjeta de débito Visa, por lo cual yo tenía la duda de que me fuera a llegar. Afortunadamente, amigos, y con todo el éxito del mundo, hemos logrado que sí llegue el dinero y sin ningún problema se los voy a mostrar ahora y será bueno que ustedes también le den seguimiento y vean que si ustedes hacen su primer
depósito en eToro cuando hagan su primera inversión. El instrumento, la forma en la que lo hagan, ya sea con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o con alguna cuenta como Skrill o PayPal, pues eToro va a tomar esa información para cuando ustedes quieran retirar el dinero, se los va a regresar a ese mismo origen. Esto es por seguridad, para salvaguardar su dinero y que no haya algún hackeo, ¿no? Si les llegan a hackear la cuenta, pues si alguien quiere retirar los fondos, pues que los va a enviar únicamente a tu cuenta, ¿no? A la misma cuenta de origen. Entonces, bueno, amigos, pues vamos a ver, miren, vamos a entrar a eToro, ya estoy aquí en la pantalla. Como pueden ver, les comentaba que hay un link que es este, que es eToro Portafolio History Cash Flows. Este link, un poquito difícil de encontrar, que cuando uno hace la retirada, solo te lo muestran una sola vez. Entonces, si no lo guardas, pues bueno, puedes llegar a tener ese problema. Yo hice esta retirada el día 21 de agosto, que fue viernes. Y miren, para que vean, no les había mostrado, hay un correo que te envían, la gente de Toro nos envía un correo exactamente el día que tú realizas esa solicitud. Les debe de llegar un correo como este que dice: solicitud de retiro de fondos pendiente, estimado Luis. Se ha recibido su solicitud de retiro. Por favor, revise los siguientes datos de retiro. Nombre de usuario es correcto. El importe de la retirada, la fecha de la transacción, el ID de la transacción y los gastos de comisión, ¿no? Todo bien hasta ahí. Dice, hay algunas anotaciones donde te dicen del tiempo que puede variar y de que la cuenta, ustedes cuando hagan el retiro, asegúrense de que su cuenta esté verificada. Esto es para evitar retrasos, ya que si no la tienen verificada, pues va a haber problemas. Esto de verificada significa que hayan puesto o enviado su dirección completa, su nombre completo, su identificación completa. Y en su foto de perfil, en eToro, les debe de aparecer una palomita verde, ¿vale? Bueno, este link que dice aquí, revisar mi solicitud, en teoría, al hacer clic ahí, te debe de llevar a tu cuenta de eToro a esta parte que ya les estoy mostrando, que es precisamente esta, ¿no? La parte de History Cash Flows, que desde el portal pues no hay una parte donde puedas entrar y sí está un poco escondida, ¿no? Entonces, miren, amigos, para irnos más rápido, al final, cuando yo chequé aquí el que ya había sido procesada, pues me di cuenta que lo habían enviado a mi tarjeta Visa, que al final de cuentas yo tengo mi banco en Banorte, en México, y esta tarjeta Visa es de débito y está asociada directamente a mi cuenta de cheques, por así decirlo, a mi cuenta corriente. Vean ustedes que me mandaron el dinero en tres parcialidades, por así decirlo, o en tres abonos diferentes, por diferentes importes, que al final suman la cantidad original y correcta, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues, todo bien. Posteriormente, de hecho, cuando surge esto de procesada, en mi correo llegó este otro correo de eToro, donde me dice que se ha hecho la extracción de los fondos, ¿no? Y que se realizó el 21 de agosto. Esto lo recibí el lunes, como les comentaba, el viernes, pues ya era fin de semana. Entonces, el día 24, para ellos, a primeras horas, muy temprano, pues ya me habían notificado que habían hecho la transferencia. Sin embargo, pues yo tenía la duda de que si me fuera a llegar el dinero a mí, tarjeta de débito, y lo que es mejor aún, amigos, pues que me llegara directamente a mi cuenta de cheques directo. Entonces, vamos a ver ahora, les voy a mostrar, y ya lo están, voy a poner aquí la imagen de mi teléfono celular. Yo tengo mi aplicación en Banorte Móvil, y aquí van a ver la pantalla con las notificaciones que me llegaron respecto a este abono, ¿no? A estos abonos, y bueno, como ustedes ahí ya pueden ver en la pantalla, se las estoy poniendo. Pues hay tres abonos, ¿no? Que dicen ahí, se realizó un abono por Deb eToro y el primero es de 4,375 pesos. A ver, vamos a ver con la calculadora cómo funciona esto, ¿no? Vamos a hacer el cálculo, amigos, también para ver lo de las comisiones, ¿no? Bueno, no tanto lo de las comisiones, porque ¿saben qué? Una cosa que estuvo genial es que no me cobraron comisiones adicionales del lado de Banorte. O sea, Banorte es un 10 porque el dinero me llegó directo a mi cuenta y no me cobraron ninguna comisión. Entonces, vamos a ver,
Bueno, ahí ya tienen, voy a ponerlo por acá la calculadora. Y aquí tienen las transacciones, ¿no? Que hice, vamos a ver la primera, la de 4.375.23, pues yo supongo que la de $200, ¿no? Entonces, 4.300, perdón amigos, esperen un momento, que se me fue la pantalla, ok, aquí está, 4.375.23 entre $200, que fue lo que me mandaron, me están tomando un tipo de cambio de 21.87, lo cual también estuvo bien, me parece muy bien para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy, que fue prácticamente día 26 de agosto, me parece que está excelente. Entonces, ahora vamos a ver, ahí ya están viendo que fue la de $200. Ahí, ahora vamos a ver, ahí tenemos la otra, la de 2,000 pesos, ¿no? Esta otra de 2,000 y pico, pues yo supongo que es la de, debe de corresponder a estos 91.73. Entonces vamos a hacerla, amigos, es 2,006.70 entre los 91.73. Nos debería de dar el mismo tipo de cambio, ¿están de acuerdo, amigos? Efectivamente, 21.87. 21.87 debe ser lo que me están tomando de comisión, de, perdón, de tipo de cambio en todas las transacciones, lo cual me parece muy bien. Y además, amigos, pues no me están cobrando ninguna comisión por abonarme un dinero que venía a mi tarjeta Visa, que venía en dólares. La gente de Banorte, muy bien. Vamos a hacer la última nada más para que quede todo, para que vean que todo es legal, que todo es correcto con eToro. El tercer abono es de 5,534.66 entre, supongo, y es obvio que es este depósito, que es el de 253, ¿no? Entre 253. Y ahí está, amigos, efectivamente el tipo de cambio 21.87, amigos. Entonces, pues en conclusión, amigos, les recomiendo ampliamente eToro, ya se los comenté. Es una plataforma totalmente confiable que pueden ustedes estar seguros de que lo que ustedes hagan y lo que ustedes ordenen en la plataforma se va a realizar. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Es como cualquier herramienta de software. Al final es un software que está a nuestra disposición para poder realizar operaciones de bolsa y poder hacer trading. Entonces, utilícenlo con prudencia, utilícenlo siguiendo los tips que vengo dándoles, síganme dentro de la plataforma, ya ven que estamos teniendo buenos rendimientos y pueden seguir también la estrategia de copy portafolio, ¿no? Y pueden copiarme. Entonces, los invito a que realicen su registro en eToro, les voy a dejar el link en los comentarios. Y bueno, y si son ustedes usuarios de Banorte, pues un 10 a Banorte y utilicen la tarjeta digital de débito de la aplicación Banorte Móvil para hacer su primer depósito en eToro. Y al final, cuando ustedes retiren sus ganancias, les va a regresar el dinero eToro a esta misma cuenta que está relacionada con su misma tarjeta de débito y su cuenta bancaria, y les entra directo el dinero, amigos, de manera genial, como ya lo pueden ver aquí en la imagen. Y pues es todo, amigos. No sé si quieren ustedes darme sus comentarios, decirme cómo les ha ido. Denle like al video para que más personas lo puedan ver y llegue a más personas y esto se convierta en una cultura digital y podamos compartir las herramientas y plataformas que efectivamente están funcionando, amigos, y que nos pueden hacer ganar dinero desde la comodidad de nuestra casa, porque estamos en tiempos difíciles y hay que tratar de hacer uso al máximo de la tecnología, ¿no? Entonces, eToro, un 10, Banorte, un 10, y si nos llegó el dinero, en tres, prácticamente tres días hábiles, al cuarto día ya estaba en mi cuenta. Entonces, háganlo así, amigos, o utilicen cualquier medio, pero estén atentos a esto. Bueno, que estén muy bien, amigos. Un saludo y hasta pronto.